Si tenemos que ir a ver la paca, todavía las tenemos que ir a traer. Mabe, ayúdame. Qué pena, si ya no lleva nada. ¿Ya se la acabó? Además de mi abismita, ojalá no tenga un buen sopón. Puchica, ey, pero los hermanos Yagual sí son como las hermanas Yagual, babo. Yagualitos. Chiquititos. Ma, pues. Y la carola siempre con su mentira. No, le voy a decir una cosa. Hagamos algo. Cambiemos sombrero a ver si tienen que andar los piojos y alguien más. No tengo piojos yo. ¿Ves? Solo liendres. Mira, a ver, Alberto, que no se nos ha salido alguna de la vaca. Creo que sí, porque aquella pinta andaba allá. No, pero es que eso no es de la mía, Vilma. Le digo niña porque desde aquel día que yo le decía vecinita, vecinita, vecinita. ¿Se enojó? Se encachimbó. No, esa mujer es mágica. Yo le tengo más miedo. No, que conste que yo no la arranqué. Así está. Por eso anda, termina todo espinado otra vez. ¿Y después quién tiene la culpa? Meño. ¿Tú? Meño. 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 Mira vos que no es aquella, la Norita, la que vaya corriendo como que es loca, ¿ves? Y chuña, va. Ajá, descalza, va, ¿ves? Esa sí, sí está loca, va. Ya no aguanto su piel. Pero, a ver si nos paga bastante la vecindita, va. A ver, ¿cuánto nos? ¿Por cuánto? ¿Qué no son pericos esos? Catalnica. Catalnica son, va. Por aquí vienen. No, gente. Ah, pero allá están. Están amigos. Para mí. Buenas. Ah. Sí, son catalnicas. Estas. ¿Y estas las que están encerradas? Chocoyo. No. Chocoyo. Sí, chocoyo. Uno. Bueno, pero ahorita, mira, terminamos temprano la tareita. No, se lo salió la vaca. Mira. Ah. La sí. Reconozco, la pidoria, deja ver. ¿Cómo vas a quedar así? Mátalo. Pero sí, recuérdame. Recuerdo cuando el vecino Frank se iba a poner unas allá. No, la pancha salió también. Pero está fresca, pues. Sí, la pancha salió. Sí, está fresca. No, yo creo que Francito la fue a traer. Vaya, ahí están ya, ¿ves? Encachimbada va a estar la bisnita. Nosotros digámosle que él salió y lo dijo que le habían dicho que era José. Pero esta es la lechera. Alberto. Yo no fui. Yo fui a la vaca, güey. Esta es la lechera. Bueno, vamos a donde la bisnita a ver qué nos dice. De todos modos, tiene que pagarnos ahora el día de pago. Así que a ver qué pasa. Los billetes, pues sí. Ey, pero dice, dijo, a mí me tocaba el 10% más que usted. ¿10% más? ¿No? ¿Por qué? Porque yo trabajé más que usted. En lo que usted a mí y se acababa mi agua, yo no, allá no. Como que era burro detrás. No, vos tenés que decirle a la bendita que
Es que no ves que a un bicho no le hacen tanto caso como a un hombre. ¿Vemos? No. La gente anda bien contenta aquí, va. En el salencho, ¿eh? Ah, no. Ponela afuera. Me perdió la botella de Gramoxana. ¿Y por qué no las tiramos aquí? Ah, sí, aquí podemos ir a salir. Ah, mira, así te voy a mandar a traer las tortillas, vos. ¡Apúrate! ¿Cómo que mía, vos? Un diablo se parece a otro diablo. ¡Apúrate, Alberto! ¡Qué solazo! Sí, pero es que está bien extraño, vos. Espérame, Maga, dame la cúmula. Aquí, mira. ¡Buenas! Es que... ese nos quedó así un poco. Yo creo que se me trabó en el perro. Y no te digo, pues. Aunque se me habían perdido todas las... Ajá, es que agarré este audífono. Vámonos por aquí. Por supuesto. Estaba apagada la... ¿Cómo se llama? Una vecina sabe algo que usted no sabe. ¿Qué? Nada. No, ya ves, porque venimos tarde, ¿ve? Por eso ya no nos dio el agua. Ya son las 3. Aquí está el caballo de Don Goyo, mira. ¿Y no es enojado? Creo que sí. ¡Ey, de hambre! Te digo, pues. Vamos a donde la pipita. Yo qué culpa. Ey, ese trabajo nos lo pagó la Vilmita, ¿o no? No, pero esta vieja lo que no tiene de estatura lo tiene de encachimbada. Vecinita, ustedes me vienen a interrumpir la siesta. Barbaridad, no se haga si usted ni dormida estaba. Va, ni dormida estaba yo. Sí, vaya, usted no mire. Sabe que ya es la hora de la siesta, vecinita. A pasarle la... La ¿cómo se dice? ¿Cómo la renta se dice? No, hombre, la lista de los trabajos que le hemos hecho. Va. Este tiene muchas liendres. Pero ya me las pasó. No, vaya, mire, las vacas. La reparación del cerco. Del cerco, porque se acuerda que el caballo. La remada de los palos, la fumigada. Lo de la platanera de allá. Vaya, todo eso. ¿Y qué más? ¿Qué más hay hecho? Y le trae el zacate. Ah, y sí, fuimos a traer el zacate. Y le llenamos los volados cuando usted andaba. Y allá limpiaron todo, toda la basura la tenían que quemar también. Ya voy a ir a inspeccionar a ver si han hecho bien los trabajos, porque yo no voy a estar pagando y me están haciendo un trabajo así mal hecho. No. Bueno, ¿y quién ha trabajado más de los dos? Un momento, usted tranquila. Aquí no me va a estar faltando el respeto. Al bicho sí, tal vez, pero a mí no. Niño, ya estaba sentado, dormido, y yo estaba trabajando más bien. ¿Cómo? ¿Qué le dijo? Yo vi que él hizo... ¿Qué le dijo? ¿Quién de los dos ha trabajado? ¿Y quién usted va a creer que un bicho va a trabajar más que un hombre? Dormido estaba. Y me gasté el agua, me acabó y ella trabajando. ¿Qué pasó? No. ¿Quién ha trabajado más? ¿Y quién va a trabajar? No, hombre, hasta la pregunta. Mire, vecinito. Mire, hasta perdí el... Vaya. ¿Quieren que les pague? Vaya, yo les tengo que pagar. Gancho, ve. ¿Por dónde habré dejado el gancho? El caballo. Es que mire, usted no se fija. ¿Qué significa? Que no están haciendo bien las mire, cosas para no, que las estén haciendo. No, momento. Aquí, ¿quién le tiene miedo a los animales? ¿Alberto o yo? ¿Quién tiene miedo a las vacas? ¿Alberto o yo? Yo.
¿Ah? No, 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 no mienta, no me vea con no, esa yo cara. Yo no soy mentirosa, vecinito, vamos a... No, vaya, no, vaya. No, no, no. Pero lo que pasa es que nosotros le arreamos porque el caballo ahí venía encima de usted. ¿Está bien? ¿Y usted qué tanto ha trabajado? Vaya, vaya. Para decirle ahorita lo que vos has hecho, pues. Vamos a enumerar qué cosas ha hecho usted y qué cosas ha hecho. Yo le voy a dar más valor a unas cosas, vaya. Yo tiré 3 pulgadas, le regué los palos, le llené los baldes. ¿Y? ¿Los baldes de qué? De pupú, de gallina y de vaca, ¿la llenaste? Vaya, 3. Vaya, le traje el cine, le quemé la basura, esto, y ya después vaya. Le fui a traer gallinaza, después fui a comprar la bola de jabón, y después le fui a lavar la bola de jabón, si sí, la Fran la, ya tenía jabón. La toalla, dice, sí, sí. Si no me ha lavado esa, no invente. Él me dijo, lavarle la toalla para que no se dé cuenta que yo me sequé con ella. Mire, y aquí, y le huevió el caballo a Chalillo, y Chalillo a ver si se va a enojar. No, eso no lo haga porque... No, yo no fui. Señores, bien, él me dijo, más a la sala. Vaya, 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 me está vaya. Diciendo todo. Todos esos son mandados de niño. Sí, de niño. Va. Sí, pues sí. O sea, yo no arreglé nada. este porque... No, sacó. Yo busqué los postes. Va, él me bueno, ayudó, bueno, pero... vaya, vaya. ¿Y las vacas? ¿Y usted le tiene miedo a las vacas? No, ¿quién las cuida? No, yo sí tengo miedo. Vaya, ¿yo? Vaya usted, vaya, ajá, vaya. Y puso el cerco este, ajá. El cerco, y fue a traer los palos. Y fui a traer zacate. Ajá. ¿Y de dónde crees que vengo ahorita? ¿De chapodar allá la volada de los plátanos? ¿Y yo? 3. ¿Y qué otra cosa ha hecho? Nada más. ¿Y le parece poco? ¿Cómo se siente solo trayéndole mandaditos de tienda andada? Para bueno, sirve los vaya, le voy a pagar, pero después voy a ir a verificar yo que todo esté intacto y que me hayan hecho bien las cosas. ¿Sabe, porque si ya saben que chambonadas conmigo ese, no van las cosas no, chambonadas. Es la misma mentira de siempre, porque toda la gente aquí sabe si de que usted basura, no sale porque le tiene miedo a la vaca. Sí, pues ella basura no es su culpa, él la juntó y yo la quemé. No, pues si yo le tengo miedo a las vacas, pues por eso, pero igual... yo llevarme a unas muchachas para que me las arreen. Y mire, ¿y cómo está eso de que viene aquí y le tiene miedo a las vacas? Las viera aquí a los vale, si vayan a el negocio, usted sabe que el dinerito, ok, más. Bueno, mitad cada uno, mitad cada uno. Le voy a dar una, o sea. Dos, o sea. Vaya, así se hace la cosa. Solo eso. Esto es para las otras cosas que me han dado, o sea. No, hombre, si te llena bastante. Pues sí, pero ya le denos más, denos más. Ay, no. Toma, pa. Ajá. No, dele ese. Le voy a dar uno más grande a usted. Más grande, dices, o iguales sea, son todos. El valor, sí, pues sí, todos son iguales, pero este es mucho. Mire, y esta bota de... No, ya estuvo tampoco, si es que no han hecho magia. Puchica. No han hecho magia tampoco. ¿Y qué cree que es eso? Bueno, ya lo voy a ir a revisar y todo. Si me parece el trabajo, lo voy a volver a contratar. Mano, junté el popó. Vamos. Ajá. No, sí. Si me parece el trabajo, lo voy a volver a contratar, vecinos, pero ¿cómo que lo voy a volver a contratar? Si aquí, ¿quién cree que va a lidiar con su mal genio? Solo nosotros, de ahí nadie más. Mal genio, si ustedes están aprovechando también. Mire. No, vecinito. Ey, ¿sí o no? Desde hace bastante olvidó el gas. No. Lo ha hecho ahorita. Porque ahorita. No le he gustado. O sea, siempre lo ando gustando. Pero acuérdese que cuando se trata de dinero, uno hay que cuidar aquí, ¿verdad? El dinero. ¿Usted qué cree que no me ando rebuscando? ¿Ah? Si me pongo así a estar gózalo. Ustedes se aprovechan y me quitan todo el dinerito, ¿no es así? No. Por pagar, cuando me digan, arrean a la vaca. No, cuando la vea ahí por la calle. No, usted tiene que tener más de la mano, así, mire, así siempre. No, yo siempre. La vaca la voy a arrear porque la pasan encima. No, si usted siempre me ven ahí. Mire, y la persiguen. Pues por eso los mandé para que me le pusieran ahí el cerco, para que los animales no vayan a venir hasta acá. Vale, entonces, usted de la mano, porque no, usted de gózalo, ahorita ha dejado de serla, gózalo. Siempre soy. Lo que le quede claro, pero aquí en asuntos de negocios, de que me hagan las cosas, de tener todo, hay que tener que un carácter fuerte, porque si no me quitan todo el dinero, no me hacen las cosas y no, pues no es de aprovecharse. No, yo pero... soy feliz, yo soy alegre y todo, pero o sea, mire cuando... la vaca, no le digo, muchachito, es lo mismo, ajá. Pero como le ando pagando, no, ya no lo voy a contratar. Bueno, entonces, buscando, no, ¿vale? No, ahí me llama el lunes, que uno no solo un día come. Así es, nos pregunta. Mi
querían el dinero también. Mira, los audífonos que le había prestado. No, 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 vecinita, no son suyos. Mire, no voy a hacer eso con los no. Que no me gusta andar ahí mi música y todo. No, ay, gózala. Ajá, ay, gózalo, ya lo vamos a gozar bien. Va, pues, nos vemos. Gracias.